Bueno, mi nombre es Ana Maya, trabajadora de viñas. Pertenezco al grupo de vitivinícolas autoconvocados, trabajadores vitivinícolas autoconvocados, un grupo que se empezó a formar por WhatsApp, después por Facebook, y empezamos a formarlos, a unirlos todos los trabajadores, tanto de viña como de bodega, para pelear por la misma lucha que teníamos, que era igualar el salario mínimo que teníamos nosotros a la canasta básica. Y bueno, de ahí empezamos a luchar y a pelear, a hacer fuerza, hasta que llegamos a un paro histórico que hacía muchos años no se veía en Mendoza o en todo el país. Una pelea grande que dimos este año los trabajadores vitivinícolas. Bueno, gracias a esta lucha que hemos tenido, a todos los compañeros que hemos estado unidos, hemos logrado esta gran ley que en realidad este proyecto ya estaba desde hace muchos años en el Congreso, pero que estaba cajoneado. Y este año se ha logrado hacer ley, la ley de jubilación a los 57 años, un beneficio que hacía un montón de tiempo los vitivinícolas estábamos esperando. Y para el trabajador de viña es muy importante, porque anteriormente la ley era jubilarse a los 50, a los 65 años, y bueno, el trabajo de la viña es muy esforzado, un trabajo muy, muy forzoso, muy sacrificado. Y la gente con 65 años a gata llegaba, el que llegaba, y a veces había gente que ni llegaba a cumplir la edad para jubilarse. En cambio, con esta nueva ley de jubilarse a los 57 años, ya es un poco más diferente, porque la gente va a jubilarse a los 57 años y va a tener un tiempo más de descanso, y yo creo que bien merecido está para el trabajador de la viña, que es tan, tan sacrificado. Nosotros hemos seguido en lucha, no hemos estado en las calles ni nada por el estilo, pero seguimos comunicados todos los grupos de autoconvocados, y bueno, seguimos con la misma idea y con los mismos pensamientos, que es igualar los salarios a la canasta básica, que no se logró en las paritarias anteriores y que pretendemos lograrlo este año, el año que entra. Creo que las mujeres, las que trabajamos y las que no trabajamos, porque las que somos a veces compañeras de un trabajador vitivinícola, yo creo que también sentimos todo en carne propia, porque la plata no te alcanza, porque no llegamos a fin de mes. Entonces yo creo que las mujeres agarramos coraje también y los pusimos a la par de los hombres y lo echamos codo a codo con ellos, y bueno, fuimos partícipes también en esta lucha, en este reclamo que estuvimos haciendo en las calles y que se hizo tan visible este año. Así que yo creo que bueno, que hicimos un papel igual al del hombre, y que también nos merecemos vivir dignamente, porque nosotros las mujeres somos las que a veces no trabajamos. Hay algunas que no trabajan en la viña, pero que lo viven día a día en su casa con sus hijos, a la hora de cocinar, de mandarlo a la escuela, de comprar un par de zapatillas y que no alcance. Todo eso lo vivimos bien, bien en carne propia, así que por eso es que las mujeres también nos pusimos de pie junto a los hombres.